Buenas noches. Enhorabuena a Guipúzcoa Basket por la victoria, pues, más que merecida. Obviamente nos han pasado por encima y han sido muy superiores a nosotros. Y desearle suerte en la temporada. Primero, muy decepcionado conmigo mismo y nuestro equipo por la imagen que hemos dado, una vez más fuera de casa. Es verdad que veníamos. Hemos hecho un par de partidos muy buenos en Castellón y en Burgos y con buena predisposición y buena actitud, pero ha habido dos partidos como Orense y hoy aquí en los que es bastante decepcionante, ¿no? Cuando el equipo trabaja bien, el equipo trabaja duro, confía en sus posibilidades y viene de una buena victoria como la de Coruña, bueno, creo que igual nos hemos equivocado y nos hemos pensado que es que somos Coruña, ¿no? Por haberlos conseguido ganar, ¿no? Y no hemos entrado en el partido desde el inicio, hemos sido muy, muy condescendientes en el uno por uno, hemos empezado a romper sistemas, a mirar para otro lado, no hemos sido capaces de contener a Carson en el inicio. Sí que es verdad que en el plan de partido intentábamos atacar a Barcelo y hemos cargado de faltas y ha ido esa parte bien, pero atrás hemos sido muy, muy, muy condescendientes, como digo, ¿no? Muy, muy suaves, muy. No hemos peleado, no ha habido barro hoy en el equipo, ¿no? Y cuando no hay barro fuera de tu casa, tienes muy poquitas posibilidades de ganar ante un equipo que juega muy bien, que ha hecho un gran partido. Obviamente, todo el mérito para GBC por la victoria, pero nosotros hoy no hemos comparecido aquí en Guipúzcoa, ¿no? Básicamente ha sido ese primer cuarto, ¿no? Yo creo que ahí, desde una bandeja solo de Carson, desde un tiro solo de Carson, desde Carson, 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 hoy parecía que era el Carson de 8 años menos porque le hemos dejado jugar muy libremente y creo que el equipo no ha sido capaz de entenderlo, ¿no? A partir del descanso, bueno, hemos intentado ajustar, intentar calmar un poco porque tenemos que seguir trabajando para seguir creciendo y bueno, el partido ya estaba visto para sentencia. Hemos intentado que el trabajo se vea reflejado por lo menos para acabar dignamente, pero hasta eso nos ha costado y aquí hay que entender que en esta liga no podemos poner todos los huevos en la cesta de casa. Hay que hacerlo también fuera y aunque hoy obviamente han sido muy superiores a nosotros, al menos debíamos haber puesto mucho más oposición. A partir de ahí, seguir trabajando. Como digo, enhorabuena a GBC por su victoria. Nosotros seguir trabajando y pensar ya en el siguiente partido contra Alicante. Muy bien, gracias.